¿Qué tal mis dubstercitos y dubstercitas? Sean todos y todas bienvenidos a lo que será una partida más de la Liga Ecuatoriana de Dota. En esta ocasión les traigo una super sorpresa como siempre, porque Tiamat le gusta que la gente que comparte con él se pase de lo mejor. En esta ocasión les traigo al novato sensación del momento. Les traigo al caster que más ofertas ha dado y el que más simpatía parece tener al momento en Ecuador. Les traigo a Eul, porque de lo bueno siempre les traigo lo mejor. Eul, saluda a toda tu gente, hermano. ¡Oli, oli! Como había dicho antes, bueno, bienvenido. Sí, pues aquí gracias al profe Tiamat que me ha dado la confianza. Sí, siempre, ¿no? Haciendo lo que el profe dice. Y gracias. Ya, como dice un amigo aquí conocido, así dice. Les decía, un amigo más aquí presentándoles a ustedes esta partida. Yo sé que ustedes querían ver Making Cape con Double Kill Gaming, pero señores, lamentablemente noticias malas tenemos. Double Kill Gaming acaba de perder porque no se presentaron. Tristeza, ¿verdad? Bueno, cada quien sabe cómo hace las cosas, pero les traemos un buen nota, señores. Latitud Zero Gaming versus Nightwalkers. Esto es entretenido. Yo le comentaba a Tiamat, lo interesante de estas partidas son porque uno goza, porque son equipos nuevos que dan todo en estas partidas. Y esto sí se va de qué hablar, señores. Gracias a todas las personas que están en el Twitch, gracias a todos los que me apoyan. Apoyan el caster ecuatoriano, apoyan la página de Liga Ecuador. La liga de gato y apoyan a todos aquí los que hacemos este trabajo, casters, señores de edición, al propio gato. Gracias a todos, de verdad, se les quiere y se les estima porque por ustedes estamos aquí presentes, sino por quién más. Así es mi Eul, y bueno, quiero tomarme un tiempito mientras entramos en onda, como quien nos vamos poniendo en onda. Les quiero invitar a todos que se vayan al baño, que vayan por papitas, que vayan por canguil, que traigan sus agüitas de pítimas los que quieran brindar conmigo esta noche, porque esta noche va a ser el mejor Dota. Este fin de semana promete locuras, porque tenemos partidas hasta el cansancio, tenemos locura hasta el amanecer, pero lo mejor de todo, compartimos con la mejor gente, con la gente que le gusta el buen Dota. Y es por eso que quiero tomarme un par de minutitos para mandar un saludo a todos aquellos quienes están en el Twitch, y me voy a tomar la molestia de ver desde el primero hasta el último comentario. Nix Genius, muchísimas gracias, loco, por estar por ahí. Te voy a mandar unos puntitos, cuenta con ellos apenas los tenga. Un abrazo para mi pana Garf. Garf, gracias por estar con nosotros. Siempre eres bienvenido y las puertas de NBT Gaming Channel siempre son abiertas para ti. Para mí, brother, tú, Garf, eres el mejor offlaner del Ecuador. Aunque no estés al nivel de Saladín, porque Saladín es una chica gamer, como palabras de Sons, no estoy utilizando otras, ¿no? Por otro lado, quiero mandar un saludo a mi gran amigo, a mi coideario Hermes. Hermes, gracias por estar con nosotros. A todos les invito, por favor, a darle like, a suscribirse, compartan mi canal en sus redes sociales para que la gente disfrute del mejor Dota ecuatoriano. Legendimo, gracias por estar aquí, loco, como siempre compartiendo con ustedes. Además, quiero mandar un saludo para Songs, gracias por haber compartido con nosotros hace un ratito, y para Navi, gracias, loco, por estar con nosotros. Tenemos un montón de gente más que probablemente por timidez no interviene, pero muchachos, pierdan la timidez. Saquen ese fuá interior y déjense leer en el Twitch para mandarle un saludo. Tienen una novia que no les para bola. Tienen una pelada por ahí que no les hace caso. Mándenle el link y yo les mando el saludo. A que digan, vea mamita, yo soy famoso a nivel ecuatoriano y aquí mi pana Tiamat me está colitando a hacerme los paros contigo esta noche. Póngase las pilas, mijo. Escriba, mande esos saludos. Manden esos saludos. Y por otro lado, comentarles que Nightwalkers es uno de los equipos más llamativos de la liga, porque dan unos voltis que no me puedo olvidar. Hace 3 semanas exactamente, Nightwalkers estaba perdiendo 17-6 y dio una remontada única y la terminó ganando. No sé si la recuerdas, Kevin. ¿Cómo no recordar? Y eso me recordaba, o sea, esto del Dota es estupendamente maravilloso, porque estás ganando y se ve cuando ya derrumpes todas las barracas, todas las tracks aquí, completamente roto los dos sectores, digamos un mid y un bot, por ejemplo, y te voltean el Dota cuando ni siquiera han roto ninguno. Eso es impresionante, y unos combos que le salen, cosa que da ganas de llorar. Esto nunca se ha dicho hasta que Lancien desaparece, la cosa que Lee ya destruye.
siempre es así, ¿no? Esto no se acaba hasta que cante la gorda, suele decir la gente por ahí. Y bueno, vamos viendo. No sé qué te parece los primeros. Quisiera hablar de los Bangs. ¿Qué te parece los Bangs, Kevin? A ver, aquí lo extrañamente, porque siempre he visto que los Bangs primeros han sido los mid laner, o bueno, héroes que funcionan correctamente en la parte de mid. Pero tenemos aquí, bueno, el Outbook de Bover, OD, Destroyer, como quieran llamarlo, siempre ha sido uno de los héroes más jugados ahora en esta nueva meta. Y es de los héroes muy fuertes que saben manejar. Recuerdo, y siempre nunca me voy a olvidar, Focus de los octagonales del equipo del mid laner del equipo de Hildir. Es muy bueno jugando con este y prácticamente les hizo el Dota de los que estaban haciendo, los chicos que estaban perdiendo. Entonces, a eso me refiero. Son como los héroes bastante eliminados. Tenemos también los carries que han sido iniciadores como el Tidal Hunter. Tenemos también un buen carry, bastante maldito de matar si no tienes un buen stun como un Phantom Lancer. Mientras tanto, los chicos de Nightwalker tenemos un correcto ban que antes se lo bañaba, pero hasta no más poder tenemos al señor Silencer. Ese señor Silencer, si tú ya sabes, si sabes correctamente adelantarte a la jugada de los chicos y no apresurarte en el Silent Global, puedes causar destrucción. Y creo que me refiero que silenciaron, banearon y de esa manera sale un Invoker. Porque si tú tienes un Silencer, prácticamente termina la función Invoker y ya no puedes hacer muchas cosas durante 5 segundos. A menos que saques del center y tienes una pequeña ventaja de 7 segundos más. Entonces son iniciadores y son support y unos muy buenos carries en la parte de los ambos de los dos chicos de Vance. Si no, y vamos viendo una recurrencia, vamos encontrando ya las primeras repeticiones. Oddwow Devourer, Obsidian Destroyer, o este héroe tan extraño porque es feo de aspecto. El Tidehunter, el Earthshaker, son héroes que están en el metajuego ecuatoriano prácticamente sentenciados a muerte todas las partidas. Si tú dejas sin banar a un Oddwow Devourer, es casi seguro que te lo piquean. Sí, y un Invoker también ha sido piqueado bastante. Se le ve que un Invoker, si lo sabes utilizar, ahora, antes me acuerdo, lo utilizabas con los tres poderes, entonces maxiabas, era una habilidad de los 10 skills que tiene un Invoker. Ahora juegas o Exorcs o juegas o Quartz, o es una combinación, maxeas la velocidad, maxeas el quitamaná o maxeas tu daño de ataque que tienes físico, sobre todo mágico, si tienes un buen meteoro cuando juegas con Exor. Ahora, el Invoker ha sido bastante picado y vemos que también está ayudado con un Disruptor. Cuidado con la forma de regresar y mucho cuidado también con una Avenging Spirit. Tienen dos support bastante, ¿no?, buenos. Bastante buenos. El intercambio de la Avenging Spirit y la regresada que tiene el Disruptor. Entonces son héroes que por si acaso se te escapa, tienen la ventaja de regresarlos y sin Invoker se los puede comer prácticamente si sabe utilizar muy bien y rápidamente sus skills. Eso es Latitud Zero Gaming, aquí demostrando un posible combo entre un Invoker y un Disruptor, creo yo. Pero cuando le miras por el otro lado al equipo de Nightwalker, tampoco es que se están presentando tan fácil, ¿no? Tenemos a los dos silenciadores más grandes después del Silencer. El Silence de la Death Prophet es el Silence más largo que existe en Dota y con mayor área de acción. O sea, si silenciaste, puedes llegar a silenciar hasta los 5 héroes. Y Latitud Zero por ahora está prácticamente en juego con héroes de magia. Y por otro lado le tenemos a Nightstalker con su horror nocturno. Lo único que puede hacer, hermano, silenciar al Invoker y se acabó el combo. Pero ¿dónde está el detalle para mí? Que si el Disruptor se enfoca en enfrascar a los héroes en un solo sitio, puede venir el Warlock y fregar todo el combo. Lanza sus golems y chau, ñaña, y se acabó. Así de sencillo, hermano. Es son héroes muy poca vida. Que jugar a distancia, te decía. Son desde lejos. Bastante... Desde lejos. Depende de qué juegues. Si tú le juegas con un Wes y un Quartz, entonces tienes esa ventaja de una mayor de rango, sobre todo en el tornado, y le puedes tirar el pen y ahí sí, se acabó fiesta. Pero el Warlock, recuerden, con los golems es bastante fuerte, y una Death Prophet con el exorcismo, que esa cosa atraviesa hasta la BKB. Claro. Entonces es mucho, pero mucho cuidado. Ahora recordemos que tienen un Viper. Es una línea prácticamente ganada. Es como un Axe. ¿Cómo ganas un Viper en una línea? Es bastante fuerte. Ni siquiera te deja acercar. Ni siquiera, y si eres un carry, como un anti-mage. Por dar un ejemplo, son héroes que al inicio del early game son bastante fáciles de matar. Son muy débiles, pero claro, en el late game, imparables si tienes los ítems correctos. Ahora, un Timber South, como creo que en la parte de offlaner que han sacado, esto es nuevo, porque no hemos visto muchos Timber South utilizando. Es un héroe que, a ver, o maxeas, si vas en el offlaner, o maxeas tu escudo, que entre más te atacan tienes más mayor escudo,
o maxear los skills para poderte llevar rápidamente un kill. Y puedes molestar muy bien con esa muerte radial. La primera del Timber Saw molestas bastante y puedes fallar mucho más rápido de lo que arrollan otros héroes. Creo que es mejor offlaner que el Nike Striker, como lo han estado utilizando los anteriores equipos. Yo creo que sí. Tu percepción me parece muy agradable, ¿no? Porque al ponerle al Timber Saw en la off, estamos dándole chance al Night Stalker de que vaya de carry. Eso le permitiría a la Death Prophet ir de mid laner y al Warlock jugarlo como un support. Pero eso va a complicarle muchísimo porque el Warlock va a necesitar experiencia. Porque si no, el Warlock va a verse totalmente disminuido dentro de la propia partida. Pero por otro lado, le tenemos a una propuesta de Viper y de Invoke. Si se atreven a mandarle al Viper de carry, tendrán que sacar un offlaner tan pesado, pero tan pesado que prácticamente debería ser un Tidehunter. No lo tenemos. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen los chicos de Latitud Cero. Tan pesado como un Brise Black. Por ahí. Exactamente tenía eso en mente. Pero a ver, los muchachos están jugando al middle game máximo o un early game. Un Invoker, bueno, si lo sabes jugar así todo bien Ouija, podrías llevarse un late game, un Invoker. Pero no tienen un héroe. Viper es muy buen tanque, pero es el Viper se te come uno bien comido y se acabó. Y hay media vida abajo y chao. Y el Invoker puede comerse más, pero ahí sale. Ahí eso está. Es lo que me refería. Un anti-mage necesita un late game. Ahora mucho cuidado porque recordemos lo que dije, es un héroe muy débil. Veamos cómo ayuda un Avenging Spirit y un Disruptor a que ese anti-mage se pueda armar de mejor manera, que lo va a estar molestando bastante. Bueno, vamos a darles tiempo ahorita a los chicos para que se organicen, para que inicien la partida y para presentar a cada uno de los equipos, para conocer un poco más de cerca a los jugadores de Latitud Cero y los de Nightwalker. Porque es importante que estos chicos vayan haciendo presencia. Y es así, chicos, noobstercitos y noobstercitas, sean todos una vez más bienvenidos a lo que será la locura del Dota ecuatoriano. El mejor Dota de Ecuador lo tienen a través de las pantallas de la Liga Ecuatoriana de Dota, en esta ocasión teniéndonos a el equipo de NBT Channel Gaming acompañados de Eul. Y voy a decir, Kevin, Eul, por favor, preséntanos al equipo de Latitud Cero, loco, es todo tuyo. Latitud Cero en la parte de los Dives, señores, bienvenidos. Ustedes tenemos a Sterge con la parte de Disruptor, perdónenme si lo pronuncié mal, pero así suena. El Disruptor con un bonito set, el Viper, aquí lo tenemos al señor Balim. Bonito nombre, ¿vale? Bonito, hermoso set. Hermoso set. Mientras tanto tenemos a PTM, bueno, ya sabemos qué significa eso. Aló PTM con el anti-mage como su hard carry. Mientras tanto, acá el Invoker. Señor Invoker, que no sé por qué está ahí. Debería ir en la parte media, supongo yo. Bueno, Disturbed utilizando el Invoker acá. Y por último, yo creo que, y no menos importante, cabe recalcar, tenemos a The Vengeful Spirit. La Vengeful Spirit, pero es que es XAB7X. Illuminati. Illuminati. Illuminati aquí. Y por el otro lado, no, les tenemos casi peleando la runa y pausa en la partida. Qué buena estrategia. Y me dan chance para presentarles a los chicos de Nightwalker. Este equipo tiene mucha trascendencia. Ya les voy a presentar primerito a quien yo pienso que va a ser esta noche el Dota. Scavi jugando la Nightwalker. Por otro lado tenemos a quien yo pienso que será otra locura de jugador, que es este loco de Matt Bryan, que está jugando con el Throat Warlock y además una Death Prophet. Me encanta ese set de la Death Prophet, creo que es uno de los más sexys para ella. Y aquí está mi pana, mi amigo, mi compañero de mis noches de Dota, de mis amanecidotas, el Timber Saw con Sentinel. Y por último le tenemos a este loco, al papá de los helados, a Antichrist, que estará jugando con este loco del Warlock. Yo creo que todo está dicho, ¿no? Está presentado los equipos y tenemos por último, lo único que nos queda es analizar quiénes pusieron los wards para evitar los puleos y cómo se va a jugar. Así que ese trabajo es todo tuyo. Bueno, antes que wards tenemos un Sentry en la parte de los señorcitos de Radiant, en la parte de jungla de Radiant utilizado por los chicos de Log. Entonces, esto es
anti-pull, aunque cabe recalcar que en este nuevo mapa puedes pullear en otra parte, en otra sección, acá en la parte de arriba, un poquito antes del río en la jungla, también puedes llevarte los creeps en el caso de Love. Entonces es como que está, quitas la habilidad de un solo sector. Mientras tanto, los muchachos en la parte de Dire, en la jungla de los Dire, no han utilizado el Sentry o un Ward para impedir que se realice el pull en la sección que ya todo el mundo conoce. Ahora la ventaja en este sentido la tienen los muchachos de NWS, que están aquí utilizando esa cierta ventaja que nunca está de más. Pero lo que me asombra y te iba a decir es que hace el invoker aquí en la parte de bot. No me digas que Vowblade. Lo que pasa es que tienen que mandarle al Viper Mid, tienen que proteger al Anti-Mage con todo, porque si él no se llega a armar para el late game, la pierden, porque la pierden, y el único que quedaría para jugar de offlaner es el Invoker. Y Invoker también, recuerda, él no necesita mucho de farm, él necesita experiencia. Sí. Perdón que me perdí un poquito aquí leyendo en algo. Ahora, si los muchachos acaban de mandar el 3-2-1, creo yo, el go. No, todavía no. No, todavía no manda. Bueno, esa partida está bastante interesante y de qué hablar. ¿Quién le aguanta un anti-mage? Es la pregunta, si esto se lleva un late game. ¿Quién? Ni siquiera el Timbersaw, porque el Timbersaw depende de su mana y ya sabemos qué hace el anti-mage, ¿no? Sí, sabemos cómo manda un Basher. No, son héroes que demasiado. Es el único héroe, no el único, pero es un héroe que se ve que también aguanta prácticamente un Alchemist bien armado. Entonces he visto que es un Anti-Mage armado, le aguanta. Y semejante Alchemist que tú sabes que al punto 20, si sabes farmear, tienes prácticamente tus ítems necesarios para ya meter terror. Bueno, chicos, ahora sí vemos un Sentry que sí ha sido colocado por ustedes para impedir. Está bien colocado el Sentry, papus. No impide el pull. El rango no le da. Es de esos errorcitos pequeños que se cometen a veces, ¿no? Más que el rango en sí, es la ubicación del mismo Sentry. Quizás si le ponían un poco más a la derecha, hubiese sido muy buena idea también para evitar que le pongan el observador y no le... ¿Ves? Ese Viper. Bueno, perdón que te interrumpa, loco, pero me encanta la forma con la que está farmeando el Viper. Está totalmente bien posicionado, no le da chance de nada a nadie. Y los chicos de Nightwalker ya se dieron cuenta del pull. Y mira el Sentinel. Ahora es lo que te trataba de decir hace un rato. Está dentro del rango de acción el Sentinel en bot, pero todavía no le hace efecto y no evita el spawneo de los creeps neutrales. Eso pasa por la presencia de los árboles. Y eso fue la intención que tenían los señores de Valve al crear este nuevo mapa. Darle esa libertad para que si no saben jugar y no lo saben utilizar, simplemente sea inútil el intento. Sí, acá tío Valve siempre haciendo más difícil este nota desde el momento en que cambian a Roshan. Bueno, no es que cambie el juego, la jugabilidad sigue siendo la misma. Ahora el mapa tienes que acostumbrarte a hacer el pull, sobre todo a qué segundo sacas en el stack. Ahora que tienes más animalitos de la jungla. Acaban de poner dos bases de los neutrales. Dos campamentos más, claro. Dos campamentos más aquí cerca de las otras junglitas en la mitad del juego. Entonces también tienes que saber cómo stackear. Es un trabajo de leer nuevamente el manual de support. Y dándole espacio a todo el mundo, ¿no? Y vemos que el Disruptor viene de valiente. Y mírale cómo es osado ese Timbersaw. Ya uno tiene su escudo, así que solamente será para asustarlo. Y la Vengeful le puede matar ahí. La Vengeful tranquilamente le podría generar todo el daño necesario. Uy, sí, daño doble para el Viper. Daño doble para el Viper, pendiente. Que aquí podemos peligro. Estar viendo ahí. Peligro en la parte de... No mí. Se puso las pilas, no se puso las pilas. Mira, un cuarto de vida le bajó de un manazo. Bastante difícil, vemos de la línea. Pobre vecina, ese acá, la vecina en problemas con ese Viper. Y mírale, Oye, y ahora la pregunta acá abajo para los chicos de Nightwalker: ¿quién está jugando de carry? ¿Quién está? Se supone que debería jugar el Troll Warlock por la parte de carry, pero. Y el Nightstalker estaría jugando de. Support. De semi-support, hasta que ya tenga los ítems y luego se arma. Interesante esa propuesta, me gustó mucho esa propuesta.
Esa propuesta la he visto yo en los muchachos de Dream Coil. Ahora hablando de ellos, como los conozco, Clavo juega generalmente así. Es un héroe que debería, pero el Clavo lo juega en el sentido de que rota, no se está quedando en una sola base. Entonces rota, tiene ese vacío, tiene la silenciada que puede hacer daño, y poco a poco con las asistencias se va armando hasta el momento en que el carry, con ayuda de un solo support en la parte de la safe lane, puede hacer de las suyas, y ahí sí, ya tiene en la noche sobre todo una rotación que debe hacer. Eso es de los 4 minutos, ya muy cerca de la noche debería ser una rotación perfecta para llevarse un kill en las asistencias, ayudar quizá a esa Nentrofe que la ve bastante riesgosa con un Viper, y de esa manera llevarse el oro necesario también para llevarse sus ítems que necesita él, porque no puede jugar todo support en toda la partida, no tiene los skills de support, a menos de la silenciada, pero no es tanto. Y mira, ahí está lo dicho, ¿no? Llegó el Nightstalker de mid, quizás si la D se ponía las pilas con su tercera y le chupaba al Viper, podía hacer daño. Y ahora de silencia, pero no. Si el Viper se da la vuelta tranquilamente, se los mata, ¿no? Sí, entonces está bien. O sea, eso debería ser el Night. Ahorita está rotando. Pero buscar un Viper es mucho más sencillo. Le sale buscar ese Disruptor. Bueno, pero también la ve bastante difícil con el stun que tiene la Vengeance Spirit. Exacto. Y aquí el señor Anti-Mage que puede hacer de las suyas. Y vemos que el Warlock está tratando de poner un poco de presión y carraseo sobre el Invoker, ¿no? Pero bastante tranquilo es Invoker, bastante fresco, se mueve por ahí cerca siempre. Sí, está jugando con... Uy, está jugando a la manera rápida, jugando un Invoker veloz con ese Quas y ese Wex. Hay que verlo cómo lo maneja, hay que ver que la velocidad y tiene la habilidad de hacerse invisible, entonces es un buen offlaner o la propuesta que están jugando. Se muere Viper, se muere el Viper, Nightstalker, listo. Muy buena iniciación de parte del Nightstalker, le silenció, le incapacitó para cualquier tipo de respuesta y la Death Propel utilizando todo el daño de su tercera skill, de esa chupadita sexy que hace, ¿no? La extracción espiritual le permitió bajarle la suficiente vida para que el Viper se quede completamente sin reacción, porque atacar un Viper, gankear un Viper en mid, es, yo pienso, una de las cosas más arriesgadas que existe hoy por hoy. Bienvenido al infierno, señor Viper. Ahí está el trabajo y recordemos que está en la top, noche. Top. Listo, el Anti-Mage se lleva la segunda kill de la noche. La primera para el chico de los chicos de Latitud Cero. Impresionante jugada. Muy buen timing, muy buenas combinaciones de sus poderes para permitir que la kill sea estrictamente para nuestro amigo Anti-Mage. Y lo que nos sorprende, ¿no? Anti-Mage ya está con su anillo de la perseverancia y eso es grave, eso es muy grave, porque para un minuto 6, un Anti-Mage que ya tenga un tercio de la Barrel Fury, eso es crítico, muchachos, pilas a eso. Illusion. Sabe farmear el chico, mírale, prácticamente no pierde un farm, entonces el arte del farmeo se ve presente cuando tiene esa sangre de carry aquí. Claro que sí. Esa frasecita me gustó, el arte del farmeo, ¿eh? Bonita. Sí, es que yo le considero a Lord una ciencia y farmear hasta que eres como un arte, porque no es que, o sea, así fácil, le mides la vida, tienes que saber qué ataque tiene al instante tu héroe, o sea, qué fuerza de ataque tiene, y saber farmear el creep. Claro que sí, saber aprovechar los espacios de la mejor manera, y sobre todo, saber aprovechar de tu support, porque si eres un carry, dependes estrictamente de los supports. Dependes mucho, pero veamos, del support también, un poquito más difícil, las denegadas también tienen que verse ahí. Claro, el support tiene un trabajo muy especial en la early game, ¿no? Hacer esos pulls, generar esos stacks, mantener a distancia los laners, es para mí uno de los héroes más importantes dentro del Dota, aunque muy menospreciado hoy por hoy. Es que todo mundo quiere ser carry, cabe recalcar eso, pero pocos son los que realmente son buenos support, entonces no sé si tú eres un support, no te reniegues por lo que eres, realmente vales mucho en el juego, créeme, como la palabra lo dice, support en inglés, apoyo, eso es lo que eres. Claro que sí, claro. Y vemos cómo los chicos de de Latitud Cero, exacto, iba a decir, parece que están con algún problema, ¿no? Porque dejaron de avanzar, se metió el Disruptor al oscurito. Y mira, el Anti-Mage está diciendo que tiene lag, loco. ¿Cómo? Si man está con el mayor farm de lo que he visto, yo creo que en los últimos 2 meses de esta liga, 40 creeps en el minuto 7. Bueno. 280 de pick.
Amiguito, ese es el secreto. Y bueno, mientras la gente está aquí viéndonos, quiero agradecer a esa gente que está en Twitch. Y vamos a ver, quiero ponerles un desafío a la gente que está en Twitch. Quiero interactuar con ellos. Vamos a ver si alguien acierta a qué minuto el Antimage ya tiene su Battle Fury. Y si hay alguien que acierte esta noche, le vamos a dar un regalito, le vamos a dar un cariñito, le vamos a dar un fuerte beso, un beso cariñoso. No, no, mentira, es broma. Vamos a buscar la forma de al que gane le vamos a dar. Mira que le tienen al Invoker, está silenciado, gracias, ahí llegó la Venge Full. Le pone muy bien incapacitado, pero lamentablemente el disrupto ya tiene daño. Es posible que le maten, no, la Venge Full va a morir ahí. No va a haber Force para que le salve. Y el disruptor también podría caer, ¿ah? El disruptor también podría caer porque no es que error tan grande de Nightstalker. Lo único que debería hacer es adelantarse esa. Y le dejan solo a nuestro amigo. Puede morir. Si llega, le pone la... Ahí está. Está muerto. ¡Qué loco! No, no puede ser, hijo. Dese la vuelta. No va a poder con él y con los Crips al mismo tiempo. Corra, porque si le pone el vislumbrar que no lo tiene marcado, estaría muriendo. Y corre, le va a salvar. Y Nightstalker una vez más se demoró y ahí está. El Invoker se lleva a todo el mundo ahí. Uy, ¿qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie mata a nadie? ¡Tantos muertos, rayos! ¿Por qué no? ¡Ahí está el Disruptor! ¡Mátenle! ¡Maldita sea, mátenle! ¡Listo! Cayó el primero. ¡Acá está el Invoker, loco! ¡Yo te estoy pingueando! ¡Mátale! ¡Ahí está el Invoker! ¿Por qué nadie le mata silenciado? El troll tiene muy poquita vida. No sé si va a ser posible. El daño del Invoker también es grande. Disruptor, a colita de... ¡El Disruptor! ¡Nightstalker! ¡Ya me hagas equivocar! ¿Dónde está? Se escapó. ¿Dónde están esos supers con los polvos? Si se pone un poquito más de daño, se pone en el sol, le va a matar. Se fue corriendo, nuestro amigo llega y chau. Ahora sí se cayó. No hay fuerza humana que le salve. Demasiado daño. Claro, ahí estaba, ¿no? Era demasiado daño para él. Uy, se acordó que tiene cortado. Y el Batman se acordó que tiene la noche para protegerlo. Y cuando debió hacerlo, no lo hizo. Si le ponía esa noche, el terror nocturno acompañado de la noche, se salvaba el Troll Warlock, te lo juro. Bonito. Y lo que creo que le salvó bastante al troll fue que ya tiene la máscara mórbida. Uy, cuidado ese antimage en la parte de todo, que hace bastante daño con esa pizza, como le llaman los amigos peruanos del Timber South. No, señores, el chakram, así se llama el skill, o la chita, como quieran llamarlo. Y mira que ya está con la con Claymore también el antimage. Esto ya me está preocupando. Prácticamente el Antimage está free farm y este muchacho sabe farmear, definitivamente. Mira, bueno, ahorita ya están comentando los chicos en el Twitch, 20 minutos, 18 minutos, 16, 17, ¡ah, caramba! Más. Vamos a ver, 17 minutos, 16 minutos, aquí tenemos un optimista. Lay Mornisis, que le das a 16, pucha loco, te doy un chévere set por otro lado, hermano. 20 minutos es demasiado para un carry, así que... Pongan atención, locos, el que acierta esta noche, ya sabe, NBT Channel Gaming y Tiamat cumplen. Así que vamos a ver quién le da. Y recuerden, es un bonito set que tengo por acá. Y no se vayan a olvidar, todos los viernes por la noche, NBT Channel Gaming les trae la sorpresa de la primera serie dedicada para gamers. ¿Qué es un gamer? Con todas sus características, con todas sus locuras. Y les cuento, les anticipo un poquito, vamos a revisar lo que será las familias de los gamers. La siguiente semana voy a tratar de conseguir alguna mamá gamer o algún hermano gamer, alguna novia gamer, para que ustedes vayan conociendo. Y le van a dar al Viper hasta debajo de las muelas. Mira cómo le pega ese Viper. Le puso el silence, lo que te decía. Llega, le pone el lancer y no va a servir de nada. Porque la Death Protect, vamos, mijo, marca la mórbida, ulti, y ahí está los golems que te decía. Doble kill para ese loco y se va a cargar el Troll Warlock, se va a morir. Se va a morir el Troll. Mira cómo se queda con 49 de vida el maldito. Que ese señor ha jugado Troll Warlock hace cansancio, ¿no? Lo que hizo para que no le... Bueno, amiguitos, si lo saben, ya lo saben. Los que no sepan y lo que acaba de hacer el Troll, cómo dejar que una torre te pegue. Easy. Recomendaciones de Google. Solo intenta como que haces de mirar a tu creep, aunque esté querida, hazlo como que le miras a tu creep y automáticamente la torre te deja de pegar. Recomendación: cuando estén corriendo por la parte de torre y les empieza a pegar, denigra a tu creep aliado, así te deja de pegar. Entonces, eso fue lo que hizo el troll, y de esa manera no le siguió pegando porque ya le faltaba, estaba en 57 de HP y el chico no se movió de ahí porque sabía eso. Y tenemos aquí a Hermes, ¿no? Tenemos, ¿qué quieres? 12 minutos ya tiene la Battle Fury. 12 minutos ya tiene la Battle Fury.
Muchachos, nadie le acertó al minuto. Ah, no, tenemos a Hermes, que parece que le dijo, ¿no? No, no, Hermes, tú no dijiste minuto 12, loco, ¿qué te pasa? Llegaste tarde, loco, el comentario llegó un poquito tarde. Smoke y desconexión. Tenemos desconexión de parte del Troll Warlock cuando le inician a nuestro amigo del top. No puedo creer que esto pase justo ahorita. Le llevaron al Timbersaw al otro lado. Lamentablemente el cae el Telantime y hace todo lo que debía hacer perfecto. Iban a tener que pausar el free game. ¿Dónde quedó el fair play, muchachos? Había un desconectado y se aprovechó. No, mentira. Muy buena jugada de parte de los chicos de Latitud Cero. Y no pausan. ¿Por qué no piden pausa? Y la medida de cada batería. Chuta, yo creo que Semán estaba jugando con el router del vecino y el vecino dijo, no, mijito, esta noche yo te quiero ver hacer... Y nadie pone pose. Qué extraño. Decisiones. Pierden una torre, creo yo. Porque una pausa es bastante como que chuta y ahora sí. Y el viejo truco de pausar y pueden analizar la jugada o así. Les costó creo que la torre en la parte de bot. En la parte de top, perdón, utilizar una pausa hubiera sido mejor, creo yo. Y si lo tienen, y si tienen inteligencia, ahorita pueden bajar y llevarse mid porque todos los chicos de Nightwalker vinieron a top. No, ellos quieren salseo, ellos quieren pelea, ellos quieren puñetazos, ellos quieren patearse. Quieren maltratarse, quieren ultrajarse porque se quedan para teamfight en bot. Mira, mira cómo se posicionan ya. Y pendiente este ul... Se va a poner... Interesante y pendiente que el Free Farm está por la parte del anime. Y Free Farm. Y pendiente ul, que el Disruptor ya tiene ulti, ¿ah? Si lo pone bien y les agarra ahí, tres muertos ahí. Pilas, cuatro muertos ahí. Vamos a ver cómo se pone la cosa. Creo que debería también tener el Jepure en intercambio. Ahí debería ponerse pilas. El intercambio, no, los chicos acaban de vaquear, se han dado cuenta que el anti-mate, pobrecito, lo acaban de matar, señores. No, estaba dedicado a la ratería, pero bueno, sacaste tu Battle Fury minuto 12, sí, pero todavía eres papel. No le vi dónde estaba, pero bueno. Le inician en la parte de todo al Timbersaw, una vez más, cayó como si fuera una salchipapa, le tratan de silenciar al Disruptor, no lo pueden hacer, el Viper utiliza su ulti generando demasiado daño, el Troll Warlock no puede aguantar mucho y simplemente va a caer, el Nightwalker se metió debajo de todo el mundo, trató de matar a la Vengeful, pero no lo pudo hacer, la Dead Prophet dice, no señor, hoy no me voy sin matar a uno, el Invoker pone la congelación, la Dead Prophet trata de correr, creo que utilizó tambores, sí, para salvarse, pero ese Invoker tuvo muy bien calculadito dónde alzarle. ¡Qué perfecta jugada de parte de nuestro amigo el Disruptor! Esto se viene en grande, muchachos. Llevaron una Vengeful, pero cayeron prácticamente todos los héroes de los chicos de Nightwalker. Listo, Eul, queremos escucharte a ti ahora sí. ¿Qué pasó, amiguitos, aquí? Falla prácticamente de los muchachos ese Timbersaw. No hay que ser tampoco tan apurado, entonces él se metió en la torre y ahí sí fue cuando las cosas empezaron a sufrir. El Knight no pudo hacer mucho, tuvo una silenciada correcta, el Invoker metido presencia, el Disruptor correctamente con ese campo estático y Tormenta, Dios santo. Entonces eso fue impresionante lo que hicieron los muchachos, bonita jugada de los chicos. Bueno, y por ahora que vamos a ver que las cosas se tranquilizan, nos vamos a ver que la experiencia ganada para los chicos de Latitud Cero, perdón por la tos, se ha ido ya 3000%, ¿no? 3000 puntos de experiencia ganada para los chicos de Latitud Cero. Y además tenemos que el oro que estaba a favor de 1500 de los chicos de Nightwalker acaba de bajarse de manera tan brutal. Han ganado 3000 de oro neto. Lo que significa que para los chicos de Longitud Cero está ya en 1500. Parece que le están pegando al Antimage, ¿no? No, me equivoqué. Y vemos que todo el mundo se fue por mid, ¿no? Qué extraño, si ahí no hay torre que presionar, ¿por qué se fueron para mid? Ah, a ver, muchachitos. La torre acaba de caer. Todavía no cae la torre, pero... ¿Será que quieren jugar en la parte de mid, muchachos? ¿O quieren algo presionar así, un piensan? Poco más. Ahorita te comento, estaba revisando. Me interesó bastante el anti-mage porque es uno de los... O sea, no fue fácil, cabe recalcar. No es que estás en una pub, entonces... está farmeando perfectamente. 17 minutos 89 creeps. Una brutalidad. Es un farmeo perfecto. O sea, no es ni un solo creep.
Y estaba revisando su perfil de Dota y revisando sus estadísticas. Bueno, el MMR y esas cosas tiene, no da visibilidad de eso, pero es un carry neto. Hablamos de 500% más o menos de estadísticas en experiencia y 400 días, 90 y algo ya, también 500 en la experiencia de ganar el oro. Y ahora sí, mira la parte de bot, ¿qué pasa? Chuta, la acaba de hacer una tremenda iniciación a nuestro amigo el Viper. Llega el golem de parte del Warlock y probablemente el Night Stalker se lleve la kick, lo dicho, ¿no? No jugaron en timing, no le dejaron al carry y se acaban de llevar un Viper. Y justamente es lo que te iba a comentar, Eul. Mira, este canal está diseñado para gente que no sabe jugar. Y quiero decirles un comentario muy importante para los chicos que están aprendiendo a jugar Dota o aquellos que aspiran salir de los 4.000, 5.000 de MMR. Lo que hizo el Viper es una de las jugadas más osadas, pero la más irrespetuosa para su equipo, considero yo que fue la jugada de la Vengeful Spirit. Una Vengeful Spirit no se tiene que lanzar sola a la línea de mid, y mira lo que está pasando, una vez más sola, no pide apoyo de su equipo y va a caer tan sencillamente en manos de los chicos de Nightwalker. Tenemos un Disruptor tratando de silenciar, no va a poder hacer absolutamente nada, y el Antime se lo lleva como una salchipapa. Iniciación de parte de... No hubo iniciación porque no se mueve este loco del Invoker. Podía matar a todo el mundo, le regresa. ¡Qué buen disruptor, carambas! Tan bien calculado que le puso dentro del encierro. No va a poder escaparse de Night Stalker. Y lamentablemente no le salió tan bien la jugada. Pero bueno, muchachos, no se desesperen, no se preocupen, porque esto está apenas que empieza, ¿no? 11 a 13 kills no es nada. Lamentablemente esta jugada no la planificaron bien los muchachos de Nightwalker. Y ahora sí, Kevin, Eul, ¿qué te pareció esta última teamfight? Uy, Dios santo. Vemos que es perfecto el anti-mage en el sentido de que llega justo al momento para fraguear, como digo, el kill. Porque los muchachos estaban dándose todo. Entonces llega TP después de llevarse su farmeo correcto. Llega acá para llevarse el kill. Y otra vez, esto es como manejar un disruptor. ¿Qué hay que maxear en los de skill? Eso es conocer al héroe. Tú acabas de maxear, no tienes nada de impacto atronador que le llamen. Tú eres un support directo, no tienes nada de impacto. Si ayudas a tu equipo, se lleves aquí el que tanto necesito. Ha maxeado el vislumbar, la forma de regresar, y mira la batalla que se prende ahorita. La Deathpropet lanza su ulti y ahora sí vamos a ver. Este era el momento que todos esperamos. Queremos ver a la Deathpropet con el exorcismo haciendo. Mira cuánto daño genera. El Viper trata de hacer lo suyo, no va a poder soportar. Muy buen polvo, carajo. Qué lindo polvo que acaban de utilizar. No le van a poder agarrar jamás al Invoker. Pero lo que demostraron ellos fue que no se van a rendir con tanta facilidad. Y el Antimage lo que hizo, me voy a farmear, muchachos, porque no me quedo aquí ni loco. Y el Viper casi sin mana también se queda. Uy, demasiado tarde, se acordó que estaba el Invoker. Bonita jugada de ocultarse en los árboles y de esa manera llevarse un TP. Importante siempre tener un TP, y el Invoker está que tiene eso. Acaba de tener 3 TPs y acaba de utilizar uno y le quedan 2. Entonces, llevar siempre un TP nunca está de más. No es un error que Dios está estorbando. Y recordar que son solamente 75 de oro, ¿no? Yo recuerdo en mi época, cuando yo empezaba a jugar Dota, un TP valía 250, o sea, estamos hablando de casi 4 veces más de lo que vale hoy un TP. Sí, así como los guardes venían en paquete. Ah, claro, en aquellas épocas de antaño. Silenciado, silénciale, silénciale, maldita sea, silénciale, ya está muerto. Pero lamentablemente la Death también va a caer porque el daño del Viper es mucho mayor. Probablemente también el Nightstalker, a pesar de que tenga doble daño, no va a sobrevivir. ¡Qué linda jugada del Antimes, carajo! ¡Qué buen timing! Y si se salvaba, el Disruptor le regresaba. Mira, ¿sí te fijaste? Sí, o sea, es que es impresionante. Justo cuando se está salvando el señor Night, dice, señores, nos vemos. Cuando Pate regresa y... ¡Uy! ¿Qué pasó? Esto me recuerda, hay un meme de Homero Simpson que él está yéndose por el pozo de la película. Espérame un segundito, voy a comer. Esto me parece una locura. Cómo se botaron directamente con el único jugador que les podría parar, ¿no? Llega el golem del Invoker, va a tratar de hacer todo el daño. No es suficiente porque no está farmeado. Le ponen una ollita a este Viper, el Invoker muy bien jugado. Este Invoker no es un Invoker dos dedos, no. Este Invoker es un Invoker super pilas. Se dispersó la teamfight hasta que se quite el daño puro que genera el golem. Y le regresaron a la torre. Le regresaron a la Deathpropet a la fuente.
Mire eso. Es como 465 de oro perdido. Diablos, lo que hicieron el Troll Warlock. Pobrecito, el Warlock también va a caer. Night Stalker que entra en esa mala decisión. De lárgate de ahí, mejor. Mejor lárgate de cita porque te van a violar. Una violación entre 5 no debe ser nada, nada agradable. De mejor váyanse de ahí. A defender la segunda tierra, veamos. No, no. ¿Sabes cuál es el problema? Que el Antimes ya tiene regeneración, hermano. El Antimes con esta Vladimir, con este achón, cagado este de baje. Y regeneración para todo el equipo que esté cerca a él. Así es. Y sigue, y es wow. Y pocos jugadores, hablando recientemente a Sons, también lo he visto jugar, y es uno de los carries parecido a él, que al minuto 17 ya está alrededor de sus 100 creeps. Y es que el trabajo de los support, tanto de Anchetone, igual como, si no me equivoco, es Shadon, los supports de Make It Happen, tú que lo sigues más, y Angel Monkey que también está acá, le ayudan bastante a Sons y la habilidad que tiene nuestra vida. ¿Sabes? Sons es uno de los jugadores más versátiles que yo he conocido, porque él se ha ido... Vamos a ver abajo qué pasa. Van a defender a torre, van a tratar al menos. Lamentablemente, qué linda iniciación del invoke al carajo. Ese no pueden hacer nada. Llega la Death Prophet, le trata de hacer daño. No va a poder ayudarle mucho a nuestro amigo. Lamentablemente, caen dos, caen tres. Uno de parte le llevaron adelante. Ya, eso fue muy importante. El disruptor se queda ahí. El daño de la Death Prophet con el exorcismo. Míralo, míralo bajar ese daño. Qué lindo makeup del Viper que entra y dice: a ver, ahora vamos conmigo. No puedes porque soy yo, Super Invoker, y te voy a violar. ¡Qué buen Eul! ¡Madre mía! Le cambian, le posicionan y le alisan. Va a caer como si fuera una salchipapa recién preparada. Es tu misil místico. Va y pelea con todo su daño. Night Stalker ni siquiera pudo pararse. Y tenemos la primera Team Wipe de la noche, señores. La primera Team Wipe que nos muestra cómo se juega un Invoker. Y que el intercambio abisal no sirve solamente para los enemigos, sino también para posicionar muy bien a un enemigo, a un amigo. Diferencia de oro, muchachos. Se acaban de llevar los chicos de Latitud Cero alrededor de más de 1000 de diferencia de oro. 797 de los chicos de Nightwalker a un 1946 de diferencia en oro. La experiencia duplicada de 3047 a 5458 de diferencia en experiencia alrededor del daño infligido. Es casi igual, pero las muertes a veces en el team wipe les cuesta, aparte de los herederos, les está costando la segunda tierra en la parte de abajo. Esto sí que se ve interesante. Si chicos pensaban que los octagonales no es un buen Dota, se están equivocando. Aquí se ve experiencia bastante. Y probando nuestra teoría, ¿no es cierto, Kevin? Uno de los jugadores más importantes de la partida ha sido el Disruptor. Él ha posicionado prácticamente a todo el mundo. Exacto, entonces es como manejas. Uno de los mejores disruptors que he visto también, jugadores aquí en Ecuador, es Demo de Legend. Muy capitán bueno. De Legend. Muy bueno, sí. Muy buen disruptor. Entonces, aquí también tenemos otro disruptor. Es como que le acabemos sacado su librito y enseñando cómo manejar un disruptor, muchachos. Si no lo sabían, aquí tiene un ejemplo. Cómo farmear, también tiene ejemplo del anti-mage. Bueno, eso no se les puede enseñar, pero pueden ver cómo deberían sacar la Battlefield al minuto 12, básico. Oye, no es un fetiche, maldita sea. Es que me encantan las salchipapas, me encanta la facilidad con que tú sientes cómo la salchipapa se derrite en tu boca y saboreas la delicia de una salchipapita un viernes noche, ¿no? Mientras ves una buena partida de la Liga Ecuatoriana de Dota, te pides una salchipapa y te comes eso con una colita, acompañas eso con una cervecita, con una agüita de pítimas. Mijo lindo, usted no sabe lo delicioso. Esto que yo vivo es vida. Y así que aún no me están diciendo que cuando me caso, maldita sea. ¡Ey, no! Esto es vida. Esto es vida. Una salchipapa compartiendo con mis amigos, haciendo que todos los viernes de mi vida valgan la pena, mientras vemos que el Night Stalker mete. ¡Qué iniciación de ese loco! Una vez más, entra aquí Tamana, les levanta a todo el mundo, un buen intercambio, les saca, meten chakra, meten exorcismo, les encierran a todos, llegan. ¡Ay, ay, ay, madre santa! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer nuestro amigo? Le puso, le sacó, le metió, le chupó, le succionó, le levantó, le corrió en invisibilidad y se va a salvar ese invoker. ¡Qué buen invoker, carambas!
ese Invoker está demostrando que no solo sabe jugar, sino que también sabe iniciar y que sabe pelear. Muy bien jugado de parte de los chicos de Nice Walkers, los caminantes de la noche, mientras le mandamos un cordial saludo de bienvenida a nuestro auspiciante, nuestro gran amigo, nuestro futuro, el futuro amante del... de los doteros ecuatorianos, nuestro querido Gato. Bienvenido, Gato. Espero que te quedes con nosotros todo lo que falta de la partida. Mientras te digo, no es un fetiche, loco, es del hambre que tengo, porque en la pobreza en la que vivo solo pude comer hoy día un chaulafán, 3 salchipapas, 2 slices de pizza y 3 litros de cola. Ese fue mi humilde almuerzo. Así que para este rato me muero de hambre, maldita sea. Ahora sí la vemos difícil. Ya tiene la Black Bar, el muchacho de Troy Warlock, y eso cancelas la opción Invoker, que es muy bueno. Y todos creo que se van a votar por BKB. Tenemos aquí un hacha de dinero, bueno, el garrote del ogro, que es un ítem de una BKB. Entonces, también creo que el Night Stalker va a irse por una BKB. ¿Quién más va a una? Es que necesitan. Claro, contra ese, el Invoker. Es un Invoker, qué bestia, qué manera de jugar los dedos, Diosito. Yo me imagino que es track, 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 esos dedos, y es que tienes que tener la habilidad. Y en el entorno sí que era difícil jugar, porque tenías tecla para cada skill. Ahora sí lo puedes editar acá como jugar, te hace mucho más sencillo, pero eso no baja la importancia de que tienes que saber las combinaciones de tus elementos y de esa manera ser efectivamente rápido para manejar en esos botones tan importantes que se las ha llevado nuestro amiguito con el Invoker. Y una de las cosas más importantes dentro del Dota, ¿no? Hay mucha gente que dice, hay macros que te ayudan a configurar un Invoker y te ayudan a jugar. Pero la forma de posicionarse con el Blink, no existe un macros en el mundo que te ayude a decidir cuándo y cómo saltar. No hay un macros en el mundo que te ayude a apuntar, lo que sí te pueden dar configurando los ataques. Pero no te van a dar el lugar, el posicionamiento, la iniciación, la retirada, el escape. Eso no hace el macro. Eso es pura jugada. ¿Y le iniciaron a quién? Le iniciaron a Vega Full Speed y le van a tratar. Mira cómo entra el Viper. El Viper entra como Juanito en su casa, le silencian. Parece que de alguna forma le están viendo. Mira el Invoker, mira la Vega Full. Hacen lo que les da la gana cuando les da la gana mientras va a caer el Night Stalker. ¡Qué buena ulti de nuestro amigo Disruptor! Activan las DKB, se patan hasta debajo de los dientes. La Death Propel llevándose a todo el mundo. ¡Chúpale la vida, maldita sea! ¿Por qué no le chupas la vida? Exactamente, muy buena jugada. Y tenemos la siguiente Team White de la noche, señores, que tiene el nombre de Death Prophet de parte de Nightwalker, lo único que faltaba esta noche. Partida de ida y vuelta. Si el uno hace Team White, viene el otro y se lo devuelve, dándole un manazo de una muy buena jugada de parte de la Death. Y parece que va a caer la Tier 2 de los chicos de Latitud 0, ¿no? Qué bestia, Dios santo. Acaban hace menos de 5 minutos llevarse a los chicos de la tribu que era Team White, metiendo presente un Invoker dando cómo te parece un Invoker, y ahora la de profesión. No, no, amiguito, esto no se puede hacer y se está complicando sobre todo por el factor BKB. Ahora vemos un Invoker que tiene que esperar. Digamos que sigue transcurriendo el tiempo y los 5 segundos que es del último tiempo que se puede dar el BKB para intentar hacer algo. El Disruptor también, adiós señor Disruptor, a menos que se saque su Aghanim Scepter, cosa que le vemos bastante lejos por el oro que tiene, para de esa manera con el ulti. Pregunta también, una vez, eso recién lo supe y es interesante, ¿cuál es el único héroe que necesita el Scepter para silenciar también tus slots, silenciar tu... ¿cómo se me fue el nombre? Almanaque, almacén, bueno, tiene los ítems. Es el señor Disruptor que necesita el Scepter para silenciarte también como un silencio completo si te encuentras dentro de esa tormenta estática. Pilas, muchachos, que también la ve grave el Disruptor. Si todos sacan BKB, estás haciendo... ¿Cómo verán los muchachos que ahora sí la ven grave y grave? Solo tienen el ultimate por parte de la Dead Prophet, que es el que atraviesa la BKB, y eso sí que va a ser miedo. La del profe la hace, el trabajo está en esa bruja. Mientras tanto, los muchachos empiezan a mover. Cuidado en la parte de jungla. ¡Qué batista! Got
Radiant's middle tower is under attack. Radiant's been fortificated. Don't waste. Y probablemente se cae hasta la tier 3, no saben nada más que hacer. Y lo que me preocupa de sobremanera aquí es que ellos no van a tratar. Sí, y ahora sí, ¿qué pasó con la BKB? ¿No le sirvió? No pudieron hacer nada. Booker metió presencia y terror. Y yo blanqueé a los chicos. Y lo que es cuando sabes jugar tan bien un héroe y en equipo. No te importa los contrapicks que tengas, no importa esos contra ítems que también te ayudan a utilizar habilidades de los otros héroes. Aún así la hace, señores, el Booker nuevamente metió presencia. Aquí sacamos como en el fútbol, el jugador del partido. Tenemos al señor Invoker por un lado de los chicos de la Tizzer y por Night Walker tenemos a la de Prophet. Claro que sí. Dando un poquito de presencia a cada uno de los equipos, ¿no? Y bueno, mientras y se vemos. Ha ido por Rochi. Vemos cómo cae Roshan. Quiero mandar un saludo a toda esa gente que nos está acompañando a esta noche de viernes, Dotero. Recordándoles que nosotros tenemos todos los días, viernes por la noche, partidas para ustedes. Además de la serie, ¡qué lindo! ¡Qué silence tan loco del disruptor que le pone por todos los lados! Simplemente van a caer la Deathrotten, no va a tener tiempo suficiente de generar daño. Se lleva el Nightwalker, trata de ayudar, pero lamentablemente está jugando el support, no tiene el daño. Matt Bryan con el Troll Warlock trata de hacer daño, se quiso meter a que Roshan le mate, pero se olvidó de que Roshan ya fue muerto. Intercambio abisal, el... ¿Qué se salva? ¿Qué manera de salvarse? Mira ese campo congelante, ¿ah? Así se juega un Timber Sao. Dice, me matas, pero te quito siquiera... Siquiera te quito la inmortalidad. Si me voy a morir, al menos dejaré haciendo algo. El pushback, señores, que el oro sí que está aquí para regalar. Bueno, es necesario. Y ya tenemos los 16 segundos que aparece el Nine. También pilas ahí que tiene que meter oscuridad para hacer presencia. Y se botan con todo contra el Warlock, ¿no? Tratan de que ese Warlock no esté en la partida para nada, lo más minimizado posible. Mira, que ya no hace nada. El troll ya no hace absolutamente nada este rato. Señores, las barracas y la parte de mid vaciada. Tenemos super creeps en la línea de mid. Ya esto está color de hormiga. Y mire ese murito, ¿ah? Le dejó poniendo. Antime 35 minutos, 226 creeps. Ahí está. Eso se llama farmear, carajo. Eso se llama farmear, señores. Y no es que por si acaso diga, no, es que el Booker se ha pasado todo el tiempo farmeando. No, si ha estado en todas las teamfights, llega, como pero llega. Y aún así se da el tiempo para farmear y estar ahorita que tiene un poquito de tiempo libre, juntarse a los tanques, juntarse a la jungla, a esos pobres animalitos que están solo ahí para regalarte algo de oro. Sigue y sigue. Y vamos viendo, ¿no?, cómo la situación se va poniendo cada vez más bonita para los chicos de Latitud Cero. Pero como siempre les digo, chicos, lo más bonito del Dota es que aquí la cosa se va a poner seria. Nada está dicho, apenas son 36 minutos de partida. Las cosas prácticamente están equilibradas cuando vemos que la experiencia está en 15.000 a favor de los chicos de Latitud Cero. Pero tampoco es que hable mucho, ¿no? En una sola mala entrada del Antimage, prácticamente los chicos de Nightwalker podrían estar ganando la partida. Aquí Diamante, bueno, revisando el Twitch, dice que por favor tengan la decencia también de poner a otros creeps que la del Prophet. Ya sabemos qué ítems tiene. Ah, quieren menos ítems, pero vaya, muchachos, ya saben, falta de confianza, locos. Aquí tienen todos los ítems de todos los jugadores. Vamos a ver que el Nightwalker tiene, Nightstalker tiene, ya tiene su máscara de los locos, la vanguardia. Le vemos ya que el troll tiene su Yasha y además tiene su BKB
y con un yelmito. No es mucho, pero bueno, algo tiene. Y parece que la Death Prophet va a tratar de ir sobre directamente sobre un núcleo carino, que es un excelente ítem. Además vemos que tiene mallas de cuchillas nuestro amigo el Timber South, y de los ítems core para nuestro carry de la noche, para el jugador de la noche, no porque ha matado, no porque sea el carry, sino porque desde los primeros minutos se llevó un excelente farm. Estamos hablando del Anti-Mage. El Anti-Mage ya tiene BKB, tiene ofrenda de Vladimir, tiene un hachón y además tiene un multiplicador de personas. 10 kills, 3 muertes, interesante, y 11 asistencias. Entonces eso es ser un carry. Así se juega. Así se juega, entonces no muriendo, no matando. Y vemos un humito del engaño, una vez más entra con TP ese loco del Invoker, no lo puedo creer. Siquiera Aurito alzó, ya deja metiendo presencia ese Invoker, ya está avisando por dónde van a entrar y parece que van a haber rotación de nuevo. Debería irse por otra parte, la parte de Min ya está consumida. Y si se la juegan por la Min, no creo que sea tan conveniente. Mientras empiezan a probar por la parte, es que los creeps tienen un adelanto mejor en la parte de bot antes que irse por la parte de top. Aún así el Invoker apuesta por la parte de top, entonces vemos cómo farmea. También tiene la ayuda gracias a esa EPM, pereza que es ese EPM. Le da bastante daño. La presteza. Es bueno, el doble daño que tiene más. Sí, vemos que ya los chicos de Latitud Cero lo único que tratan ahora mismo es ya de terminar la partida, ¿no? Van a tratar de entrar. Cuidado. Por el resto. Vean, depende bastante el juego. Esta primera partida, para los que no saben, de esta batalla que se pretende bastante. La pierna acaba de ser. Se adelantó el Warlock. Tiene Scepter. Se ha agotado. Todavía tiene solo un hijito. Sí, lamentablemente es support, ¿no? Es un poco más complicado para el farmear. Pero aún así, no sé, ya son 40 minutos, al menos no creo que ha apostado por eso, porque no tiene un solo ítem de lo que genera la combinación para llevarse ese Adam Scepter. Entonces, no mejora si tiene la ofrenda del caos, con los cuales deberías ya tener dos. Al momento ya estamos hablando de 40 minutos, esto ya es dead game, entonces depende bastante de los carries y cierta ayuda de los support, pero ya en miedo debería estar un poquito armado. Es solo una recomendación, amiguitos. Bueno, aquí te va, quién sabe cómo juega. Y pendientes, ¿no? Porque tenemos ya una gema de parte del Warlock. ¡Qué cambiazo! ¡Qué cambiazo para Madre! Ahora vamos a ver qué tanto le funciona a la BKB. Él entra sola, amenaza, no puede hacer mucho. El Invoker tampoco puede hacer lo suyo. La única que está pegando con daño es la Death Prophet. Caramba, se lo llevaron. Ahora, si es que esta, exactamente, la venga de puntería arriba, esa podría ser muy buena. Pero lamentablemente no lo pudieron hacer. La Death Prophet se está terminando ya el exorcismo. No sé cómo van a pretender defender las barras cuando la Death Prophet se la está chupando. La Death se le está chupando al Invoker pilas. Y se fue de milagro, carambas. Qué milagrazo que se acaba de sacar. Se le llevaron también al Anti-Mage. Esto sí que le llamamos Team Win. Buena defensa de los muchachos. Esto muy bueno. Esto está todavía para largo. Es lo que les decía, ¿no? Esto no está nada dicho porque los chicos de Nightwalker no van a ceder. No van a ceder a las buenas de ellos. Quieren ese primer punto de la noche. Así que no se les va a hacer nada fácil. Y qué buena defensa, ahorita me percato. La primera tiene la parte de top recién a los 40 minutos y la tumba. Y acá Tiama recién salidito del hospital y ya tenemos un poquito de problemas en su garganta. Sí, ya está, que no quiero ni hablar, hermano. Pensé que me iba a aguantar un poco más la garganta. Creo que fue una imprudencia muy grande hacer lo que estoy haciendo ahorita, así que me tomaré un descansito al parecer. Todo con el amor. Mientras acá decide lo que nos jugamos nosotros los casters y luego dicen que el trabajo es sencillo. No, amiguitos. Uno acá también da de que de su salud. Sí. Y con amor, ¿no? Situación, claro, con amor. Y eso se lo hace, y se lo hace desinteresadamente. Se lo hace como misa, como catecismo. Va a la iglesia y le dice el padrecito, ayúdame en esta cosa.
Entonces es como que lo haces por amor a esto, por lo que sí. te gusta. Y es impresionante este mundo, lo que nos lleva a hacerlo. Acá siempre haciendo crecer para ustedes la comunidad. Acá nosotros los casters no ganamos nada. Ganamos solamente el reconocimiento y la satisfacción de que hemos dado un buen trabajo, un buen cast, y llevarle a ustedes las mejores partidas de este torneo. Ecuatoriana y otra, un proyecto estupendo. Y sí, vale la pena aprovechar este momento que estamos con gente en el Twitch, y sobre todo que se acerca la primera, el final de la primera partida, ¿no? Porque el trabajo que ha hecho el Gato no es solamente la liga. Ya con el Gato vamos trabajando 3 años consecutivos en la Copa ESPE y demás, tratando de que el Ecuador vea que el Dota es más que un videojuego, que el Dota no simplemente es eso de venir, conectarte, jugar una partida y listo. Que el Dota es un estilo de vida en donde vas conociendo gente y vas haciendo muchos, muchos, pero muchos amigos, los cuales en el futuro te van a dar la mano, a saludarte, no por reconocimiento, sino porque llegan a saber lo manco que eres, lo mocho que eres, y a pesar de eso te invitan a jugar. Entonces, yo creo que esa ha sido la más grande recompensa que yo he tenido en este tiempo que he podido compartir con los chicos de Dota Ecuador. También quiero mandar un saludo para todo el equipo de Make It Happen, también para los chicos de Double Click, que son tryhard, no me puedo olvidar jamás, de mi amigo Sambo. Y bueno, saludar a todos sería pasarme la noche saludándoles. Chicos, gracias, porque gracias a ustedes es que NBT Channel Gaming sigue vivo. Es porque gracias a ustedes que nosotros tenemos los ánimos de estar haciendo estas cosas que hoy por hoy hacemos. Roshan ha caído. Tercera vez y ya tenemos cheese. ¿Seguro? Sí, es la tercera vez que cae tío Rochi y ya tenemos queso. ¿Y el queso lo tiene? ¿Quién tiene el queso? ¿Quién tiene el queso? El queso tiene el Disruptor. Interesante decisión. Hablemos que ha sido nuevo y que ha estado bastante pendiente en esto de las batallas. Y así que creo que sí. O era el Disruptor, pero es que ya tenemos un anti-mage prácticamente 6 slots. Entonces, si botas algo, no puedes botar nada. Tienes todo lo necesario. Ahora, mejorar a ese aplastacráneos o el Basher, como lo conocí en inglés. Chanca huevos. Sí, ¿qué hace eso, Dan? Te cancela prácticamente todo, tiene un manto style. Wow, tiene velocidad, tiene daño. Ese antinuncio está bastante, bastante difícil de matar. Y el Nike Stalker. Ahorita me percato, no es que lo quiera menospreciar, pero no ha tenido los ítems muy fuertes como para batirse a un héroe. Está bastante quedado en eso, tiene ya pues su vanguardia que le da ese extra escudo, pero aún así no es suficiente iniciación. Ahora sí empieza por los muchachos de la anime, como Pedro por su casa. Bueno, el que tiene horas y lo que le da la gana aquí prácticamente, y ese solito, o sea, sí, no me interesa nada la torre. Una mala regresada que iba apresurada por parte del Doctor. Ahora sí, los muchachos pendientes de esta situación. Cuidado que los chicos y el Albonin empieza a caer. Solamente los reuniones de Gato, creo yo, porque los chicos están acá intentando iniciar. Cuidado que también los creeps por la parte de Mir y la parte de Top ya se están buscando mega creeps. Dos muchachos, ¡qué bestia! Como intentan asustarse. No hay batalla, señores. Métanse en la ahora, que la ahora es cuando, ahora es cuando. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Chánquenle! ¡Ya no tiene mira la ¡ahora es cuando! ¡Ay, le escuché! ¡No se arriesgan! ¡No! ¡Y mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Abajo se están dando hasta debajo de los dientes! Recientemente, ay Dios santo. Bueno, el exorcismo creo que ha curado demasiado curado por los muchachos. Acaban de utilizar un exorcismo prácticamente para nada. Se les está acabando el tiempo. Cuidado que el invoque es suficiente con ese tornado para meter presencia, asustar. Y ya me vecina metió ese exorcismo demasiado apresurado. Se le va a acabar. Y ya tiene apenas, ya mismo en pues, 3 segundos. 1, 2, 3. Y creo que ahí está. Se le acaba de acabar el exorcismo y no has dicho nada. Ya has perdido 71 segundos para volver a acabar tu exorcismo. Entonces, con cuidado en ese ámbito. Yo le veo complicado. Cuenta, y aquí está la hoja abismal, que es la mejora del Basher. Y ya tienes ese stun, ese skill, podría llamarle extra, que te puede dar ese stun para, por si acaso no te sale el stun, que ya. O sea, si no te salen estoy con el Basher, es bastante... Mala suerte, hermano, mala suerte. Suerte. Bueno, suerte. Te quiero contar, Kevin, que acabo de recibir un mensaje de parte de la organización de Dota Ecuador
y me acaban de decir que estoy cordialmente invitado con todos los gastos pagados al Hotel Marriott de Quito, para la final de este torneo. Gracias, Gato, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, y me siento halagado de que me vayas a llevar al Hotel Marriott para hospedarme ahí mientras casteamos la final junto a los mejores casters del Ecuador. Y qué buena iniciación de nuestro amigo Invoker, que vemos que lanza todo lo que tiene. La BKB del Antimes también se hace notar en esta ocasión, y se lanzan con todo sobre el tier 3. Listo, muchachos. GG, esto es ya, se acabó. Listo, pues chicos, tenemos todo lo que ha sido con NBT Channel Gaming esta noche. No se desconecten de las pantallas, porque en cuestión de segundos regresamos con la segunda partida, que esta noche nos trae muchas sorpresas. Recuerden, Nice Walker es uno de los mejores equipos del octagonal y quiere demostrarlo, así que no creo que se vaya a quedar tranquilo. Va por el Rampage, el Antimes se salva. Recuerden, chicos, en la parte de abajo tienen todos los enlaces para mis canales. Les invito a suscribirse al canal. ¿Quieren ver los mejores replays del Dota ecuatoriano? En las pantallas de NBT Channel Gaming en el YouTube lo tienen. Además de eso, les quiero invitar a suscribirse, a darle follow me a mi página. Compártanlo con sus amigos. Si ustedes quieren ver el mejor Dota, aquí lo van a encontrar, en la Liga Ecuatoriana de Dota. Recuerden, esto está por terminarse. Está por terminarse, pero en cuestión de segundos se viene la siguiente partida. Van a mostrar lo que los chicos de Nightwalker, a qué vinieron y de qué están hechos. Ahí está. Listo, muchachos, recuerden. Estamos aquí, y Eul, despídete de tu gente por unos segundos, hermano. GG, por unos segundos, muchachitos, amiguitos. Gracias por esta partida aquí, sufriendo, pero dando toda la acción. esto está interesante. Vamos, si los chicos de Nightwalkers lo empatan o se llevan la victoria en Latitud Cero. Ya me conocen, soy Eulcaster aquí, ayudándole aquí a Team Man en esto del Cocaster. Muchachos, no se vayan, que esto está bastante interesante. Nos vemos rapidito. Listo, y recuerden, muchachos, en cuestión de segundos estamos de vueltas, y aquí estuvo con ustedes su amigo Team Man.